birds roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Bueno amigos, aquí lo tenemos conectado el monitor a la MacBook. Y básicamente es súper fácil, simplemente el cable USB negro que viene con el monitor lo conectas a uno de los puertos USB y el otro extremo lo conectas al puerto USB en tu laptop o MacBook en este caso. Por otro lado, el conector del otro, tu USB tipo C, será el que vas a utilizar para lo que es la carga y darle electricidad al monitor. En este caso yo lo conecté con un cargador que yo tenía aquí para no romper el nuevo. Lo tenemos conectado aquí a esta extensión. Y básicamente pues ahí está el monitor ya encendido. Hemos transferido ventana al navegador de YouTube al monitor. Y acá tengo otra ventana de YouTube abierta. Vamos a tocarlo para que ustedes vean más o menos aquí lo que es la calidad lado a lado. Yo, por ejemplo, aquí tengo este video tocando en la MacBook y básicamente con el mouse simplemente te mueves hacia la derecha y te aparece el mouse acá en el otro lado y podemos comenzar a darle un toque aquí al video. Y estando de este lado, por supuesto, no se activa nada en lo que es la laptop. Doble toque normal te extiende lo que es la pantalla al máximo. Y aquí pues puedes hacer cualquier búsqueda que quieras. Miren ustedes cómo se ve de bien el monitor. Aquí este es un video en 8K. Aquí estamos en la misma imagen. Vamos a tratar de darle play a los dos. Ahí están prácticamente casi al mismo tiempo. Pantallas grandes en los dos. Y como ustedes pueden dar cuenta, realmente los colores de este monitor externo están extremadamente increíbles, extremadamente vívidos. La verdad que se ven increíbles, no tengo nada que criticar, realmente pues dan la talla a nivel de los mismos colores de la resolución de pantalla de la MacBook. Aquí tiene un switch donde puedes cambiar lo que es el volumen de las bocinas y también donde puedes cambiar lo que es el brillo de la pantalla. La tenemos ahora mismo al máximo, de hecho se ve hasta un poco más brillante que la MacBook. Y a nivel de lo que es el volumen, con la MacBook controlas el volumen y se activa también en los speakers que salen a los lados de lo que es este monitor. 15.6 pulgadas Full HD 1080, soporta contenido en HDR, IPS. Es la tecnología. Tiene dos USB tipo C, un puerto HDMI, bocinas en estéreo o speakers. Y pues realmente el precio ahora mismo está en $165 en Amazon. Como te dije, puedes controlar realmente pues en el monitor lo que es el brillo, como también puedes controlar lo que es el volumen. Puedes cambiar lo que es la posición o la altura en diferentes formas con el portafolio que viene en la parte de atrás, que dicho sea de paso también te sirve como una especie bolsa. Cuando te lo llevas simplemente lo cierras adentro de este portafolio y te queda muy agradable. El monitor es extremadamente delgado, liviano, muy portable. Como ustedes se dan cuenta, los beseles o los marcos que tiene son extremadamente delgados, muchísimo más delgados que lo que sería pues una MacBook. Así que realmente sacas un beneficio grande en términos de relación de pantalla versus aquí lo que tenemos en la MacBook. El brillo se ve increíble, los colores se ven muy bien. Así que amigos, pues ahí lo tienes, lo que era este monitor de la marca Fancy Gear. Te voy a dejar lo que es el link en la descripción del video para que lo puedas ordenar. Si necesitas un monitor externo para pues tener más,
productividad, con todo lo que hagas, definitivamente lo recomiendo. La verdad que se ve increíble, el precio está bueno y definitivamente pues ofrece muy buenos colores. Ok, es todo lo que tengo por ahora.